charlando en el local de la JP, escuchando los walkie-talkies, como se les llamaban en aquella época, de las cabezas de todas las columnas que estaban convergiendo sobre la plaza. No llegábamos a entender el discurso de Perón. Nosotros no podíamos dar crédito a lo que estábamos oyendo, que Perón nos insultara de esa manera, sin límite, ¿no? Pero los que estaban más al fondo, que eran siempre los viejos compañeros de la primera resistencia, son los primeros en dar vuelta ahí. Dice. Y entonces empiezan a venir los walkie-talkies. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y la hora es, quédense. Nadie se mueve. Y los compañeros, en un primer intento, tratan de evitar que se retiren de la plaza. Al ratito la respuesta era, la gente se quiere ir, empieza a empujar. La respuesta política de la conducción fue, hagan cordones. Impidan que la gente se retire de la plaza. La respuesta de la plaza dijo, empiezan a romper los cordones, la gente nos empuja, no podemos contenerla. La respuesta de la conducción, váyase con la gente. Había dolor, había pena, yo me quedé en la plaza se iban yendo mucha gente, fueron muchos porque los montos movían en esa etapa demasiada cantidad, además se notaba el vacío en la plaza, se notaba el dolor. Todos percibían que de esa muerte de la unidad, de esa fractura, iba a venir lo peor para la nación. Y así fue. Pero no insultó a los montoneros. Insultó al pueblo peronista, le diría. Al que le había traído. Al que le había jugado la vida para que él venga. Yo creo que eso fue irreparable. Esto explica todo lo que ocurrió después también. Anhelamos que nuestro movimiento sepa ponerse a tono con el momento que vivimos. La clase trabajadora argentina, como columna vertebral de ese movimiento, es la que ha de llevar adelante los estandartes de nuestra lucha. Peronismo es un movimiento. Con esa palabra, Perón y el peronismo pudo responder a varias contradicciones. Como un partido pudo y puede albergar a todos los arcos políticos. Como podía en los 70 albergar a la derecha más conservadora y a la izquierda combativa. El movimiento era la idea de Perón, de patria, patria. Tenemos un sector antinacional muy grande, que va del Partido Comunista, que siempre fue antinacional, hasta la derecha liberal. ¿Y qué es la patria? Aquello que va el movimiento obrero, toda la izquierda nacional y toda la derecha nacional. Por eso estaba Solano Lima, que era que un conservador popular. Cuando vos hablabas con Perón, no le decías, mire, yo soy de la derecha. Vos le expresabas por ahí un movimiento que significaba profundizar el rol y la participación de los trabajadores como elemento de definición estratégica, o le definías, mire, genial, acá hay que defender la producción, que esperen un poco los sectores populares. No se hablaba de derecha o izquierda. Queremos un pueblo sano, un pueblo satisfecho y alegre, sin odio, sin divisiones inútiles, inoperantes e intrascendentes. Queremos partidos políticos que discutan entre sí las grandes decisiones. El 1 de mayo de 1974 fue un punto de inflexión en la historia del peronismo. En ese momento, con la muerte de Rucci y la apertura de la plaza, los montos inauguran el daño mayor que le hicieron a Argentina. Pero había sí elementos que nos permitían analizar y tomar en consideración lo que ya significaba una nueva realidad para la Argentina y Latinoamérica, y una predisposición del mismo Perón para ver cómo iba manejando elementos que cambiaron muy rápidamente, ¿no? Semana después Perón intentó un arreglo
comisionó a algunos militantes que estaban a cargo del movimiento justicialista, se hicieron reuniones y llegamos a un acuerdo. Cuando estábamos discutiendo la forma de hacerlo efectivo esto, se produce la muerte de Perón. Y quedó de alguna forma esta fractura, esta situación interna del peronismo, que yo creo que continúa a lo largo del tiempo y que es parte de la crisis que el peronismo sigue arrastrando, lo vivió y lo sigue viviendo. Lo cierto es que ahí se produce una ruptura que no se pudo recomponer nunca más. El único drama de Perón es que él apostó a la lucidez de la guerrilla, y la guerrilla era estos imberbes. Perón sufre ese día al saber que se acabó la revolución, porque tampoco la juventud entendió. Yo creo, visto a la distancia, que eso fue una especie de portazo que es muy común entre los jóvenes y sus padres. Es decir, un Perón que ni conocía exactamente los jóvenes, a quienes éramos nosotros, ni tampoco nosotros que conociéramos exactamente lo que era Perón. Hay una frase maravillosa que dice que cuando Perón vino ya era demasiado viejo, y los que lo traían eran demasiado jóvenes. Creo que es lo más preciso que se puede decir al respecto. Las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que los durante 20 años. Bueno, primero, no se puede entender la expulsión de Cuba de la OEA, porque es leninista marxista expulsado. Por eso decía, yo soy leninista marxista, ahora que me expulsen de la OEA,